Bien, continuamos con Vuelo Nocturno y estamos con Miriam Prunoto, vicegobernadora electa, y que está siendo juzgada. ¿Sabés que en este momento está reunido el Tribunal de Disciplina del Radicalismo? El Tribunal de Disciplina de facto. Ah, ¿es de facto? Sí, totalmente. No, bueno, porque ¿se autoprogramaron los mandatos? ¿Sí? ¿Y cuándo vencieron los mandatos? Y hace, antes de las elecciones. Antes de las creo que marzo fue que se vencieron los mandatos y se autoprorrogaron, bien democrático, un año más. Bueno, yo te comunico que se viene diciendo que te van a suspender hasta tanto se despidan, que vendría a ser hasta tanto te expulsen. Que no te genera nada, ¿no? No, sinceramente no, porque primero que no esperaba menos, ¿no? Por esta cuestión de que siempre están buscando la paja en el ojo ajeno, me parece que era un momento importante para la Unión Cívica Radical, después de haber pasado por otra derrota de más de 20 y pico años que vienen esta conducción, porque van cambiando los nombres, pero los que conducen son siempre los mismos, vienen perdiendo elecciones sistemáticamente. Entonces nosotros, los radicales, con todo lo que había pasado, esperábamos sinceramente que hicieran un poco de autocrítica y dijeran, che, ¿en qué nos estamos equivocando? Y no, ellos qué se pusieron a hacer, a seguir corriendo a los radicales. Así que eso, sinceramente, a nosotros me parece que nos incentiva más a decir, necesitamos de más radicalismo, necesitamos tomar la conducción del partido, necesitamos cambiar. Se preguntan por qué va tan poca gente a votar y no será también que los partidos están cerrados, que no estamos formando dirigentes, que el que llega a la política es porque es amigo de un cargo que le dio o es parte de la familia. Entonces me parece que nosotros vamos a abrir el partido y necesitamos hacerlo. Miriam, yo no quiero analizar los motivos de la decisión. Usted ya la decisión la tomó, le fue bien además, pero no entiendo que en su momento usted, cuando evalúa esa posibilidad, no haya creído que podía haber consecuencias, digo. Y pongo un caso emblemático, Julio César Cobos, vicepresidente, y lo echaron del partido. Y pero después volvió a ser diputado. Después volvió, efectivamente. Radical. Pero en su momento lo echaron. Digo, ¿usted cuando decidió lo que decidió, no pensó que el acto traía consecuencias? Sí, pero a ver, a mí me pareció siempre mucho más importante tener la posibilidad de seguir trabajando por los cordobeses que el mirarme el ombligo y pensar, no, voy a pelear por un lugar en el partido que no tengo. Y que no tuve, y que es muy difícil tenerlo con esta conducción, que ninguna de las mujeres lo tenemos. Nómbrenme mujeres del Partido de la Unión Cívica Radical, que las que están han sido porque le rendían pleitesías a algunos de los hombres. Entonces, sinceramente, para mí era mucho más importante poner en valor, poder seguir trabajando por los cordobeses, poder ir atrás de un proyecto, que ir atrás de defender o seguir siendo aduladora de estos personajes de siempre, ¿no? Uh-huh. La estructura del radicalismo, queda claro con lo que vos decís, que no contiene. ¿Volverías al radicalismo? No, yo no me fui del radicalismo. Ah. Yo soy radical. Y el 10 de diciembre, le guste o no a la estructura del radicalismo, a esta dirigencia de facto que tienen, yo voy a ser la primera vicegobernadora radical, con ficha filiatoria o sin ficha filiatoria, pero radical, que va a asumir el gobierno de la provincia de Córdoba. Hice toda mi campaña, los 14.800 kilómetros que recorrimos, lo hice enarbolando las banderas de la Unión Cívica Radical. Yo nunca me oculté. No fui en contra de la Unión Cívica Radical, como lo hizo el actual presidente del partido en el 2019, que fueron en contra de la lista 3 de la Unión Cívica Radical que encabezaba Ramón Mestre. Uh-huh. Ellos sí fueron en contra. ¿Y por qué no se los expulsó? Y te puedo dar un montón de ejemplos más, ¿no?, de ellos. Te puedo dar Jesús María. Luis Picat hizo una alianza con el peronismo en el 2019 y apoyó en su gobierno, no en su gobierno, cuando fue electo, apoyó después la candidatura de Juan Schiaretti en contra de la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Y ahora en el 2023 vuelven a hacer alianza con el peronismo. Fíjate, en su lista están los peronistas. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que esté mal, es más, con lo que estamos haciendo me parece que está bien porque son coaliciones que sirven para trabajar por los pueblos. Pero a Luis Picardo se lo expulsa. ¿Querés otro? Te lo doy a Río Tercero, Alberto Martino. Fue funcionario de Schiaretti
y ahora es concejal de la Unión Cívica Radical. Yo decía ayer por la radio, y se lo digo porque hablé de usted y de lo que estaba pasando, que no estaba de acuerdo, y se lo reitero, no estaba de acuerdo con el argumento de que era una cuestión de género. Y a mí dame un ejemplo de que hayan actuado con los otros igual que conmigo. Pero está bien, pero eso no lo convierte en un hecho de género. Y yo he tenido varias actitudes dentro del radicalismo, que de decir, che, a colaboradores míos, decirle, che, decirle a Miriam que venga con nosotros, nos están haciendo falta minas. Eso es de género. Tápese los oídos, ¿sabe quién fue ese? No. Un derrotado candidato a intendente. ¿Vos estabas testigo? No, no estaba testigo, bueno, yo no soy testigo de nada. Yo no soy testigo de nada, señor. Sí, pero vos sabés que fue lo así. Lo niego todo. Sí. Pero bueno, yo le estoy dando un dato periodístico. Entonces, si no hay una cuestión de género, con esas actitudes, y de que yo he estado como jefa de campaña en, en el 2021, y pidiendo, hablando de, che, vamos a hacer un spot y que esté fulano, mengano, sultano. Y la teníamos a fulana también, y decir, che, demos participar a las mujeres. Sí, sí, bueno. Así, o sea, los ninguneos fueron siempre. Fueron siempre. Entonces, para mí sí hay una cuestión de género. Y no se bancan que una mina tenga... El ímpetu, pero, la valentía, la... ¿Pero o sea, qué es? ¿Un partido machista o un partido abusador? No, yo machista. Abusador hubiese sido si yo me dejaba que abusaran de mí, ¿no? Que se hubiera ido al extremo. Para mí es un partido machista. Entonces, por eso yo, para mí sí es de género. Decime, ¿en el peronismo digo cambió ese paradigma? Porque el peronismo también era un partido tradicional y chapado a la antigua. Sí, yo la verdad que venimos trabajando en esta coalición donde hay muchos partidos políticos, donde hay muchas mujeres y vemos que tenemos por ahí esto de tener vuelo propio, ¿no? Y de que no estamos esperando que nos den permiso. Vos imaginate que a mí cuando decide Martín que sea su compañera de fórmula, no fue porque, o sea, en ningún momento me dijo, che, vení que necesito una mina, sino que fue por el trabajo realizado. Entonces yo creo que no veo que pase lo mismo. Obviamente que lo deben tener. A ver, la sociedad es machista, porque las mismas mujeres somos machistas. Y sabemos que nos va a llevar 300 años, según la ciencia, en que estemos en igualdad de condiciones. Pero bueno, o sea, eso no significa que yo me voy a dejar someter a ningún padrinazgo ni ninguna cuestión de género, ¿no? De abuso. Miriam, lo del lunes hizo ruido, tu presencia en la Casa Radical, las puertas cerradas, vos golpeando la puerta. Se cuestionó bastante ese acto, porque decían fue un acting, porque se sabía, esa cosa se puede arreglar de otra manera. A ver, yo me entero por los medios que me quieren expulsar, a mí nadie me notificó. Yo fui, primero que no fue un acting, porque nosotros dejamos una notificación fehaciente donde dice que quién es mi abogado defensor que me acompaña y cuál es el domicilio legal que vamos a tener. Entonces no fue ningún acting porque está ahí. Después, lo otro, a ver, yo llamé a una conferencia de prensa, sí, para notificar esto. No pensé que iba a estar cerrada porque el presidente del partido dice que se ve que hace mucho que no voy a la Casa Radical porque abre a la tarde. Esta mañana, a las 9 de la mañana, estaba abierta la Casa Radical. Entonces, estuvimos con el casero, que le habían dado la orden que no nos abran. Entonces me parece que no, hay un montón de confusiones y todas esas cosas, y yo entiendo. A ver, yo no entiendo por qué yo me tengo que estar defendiendo, claro, y nadie se le cuestiona a ellos por qué hace más de 20 años que perdemos elecciones continuamente, por qué cada vez tenemos menos afiliados, por qué se siguen repartiendo, que tomaron la Unión Cívica Radical como una pyme y se reparten la torta entre ellos. El mismo presidente del partido fue a pelear por su candidatura a vicegobernador, cuando antes quien dirigía el partido peleaba o discutía, no pelear, sino que en eso se va una discusión para decir quiénes van a ser los candidatos. El candidato a vicegobernador peleaba por su candidatura a vicegobernador y también por su candidatura a legislador. Eso no fue un error nunca, ¿no?
o si fue un error, no podía ser vicegobernador, porque no puede cometer errores tan groseros. Está bien. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Lo apoyás a Schiaretti? Sí, nosotros teníamos como en nuestro agrupamiento Radicalismo Auténtico, apoyábamos a Facundo Manes como candidato, precandidato a presidente. Facundo decidió no presentarse, estuvimos hablando con él y bueno, quedamos en esto de que, teníamos libertad de acción, ¿no? Larreta. Y ahora está con acompañando a Larreta. Pero bueno, nosotros y más con mi postura de vicegobernadora electa, obviamente que vamos a defender a Córdoba, ¿no? Y creemos que Córdoba nadie mejor la va a cuidar que un cordobés y que tiene la mirada federal, ¿no? En este momento todos los candidatos que tenemos son del AMBA. No digo prácticamente, es imposible que Schiaretti sea presidente, digo, pero... No, ¿por qué? Si con esa mirada seguro que va a ser imposible. No, pero el tema es que no tiene los votos. No tiene los votos fuera de Córdoba y salvo un pequeño bolsón en Buenos Aires, eso es ser realista, veremos, ¿no? Digo, la apuesta es conseguir legisladores, en principio. Bueno, veremos qué pasa después del domingo y de acuerdo a eso, si te vas a dejar llevar por las encuestas, Eduardo... No estaríamos acá, ¿no? Es cierto que han errado y fiero. Muy fiero. Pero no hay ninguna que lo aproxime, ¿no? No sé. No que diga que vaya a ganar, no hay ninguna que diga que lo aproxime. Nosotros estamos trabajando para que Juan Schiaretti sea... Tiene una ventaja si esto fuera para largo, que tiene un nivel de desconocimiento importante, con lo cual tendría posibilidad de crecimiento. Sí, sí. Pero claro, pero no hay tiempo. Bueno, pero nosotros nos hemos puesto en esta meta de trabajar para que él sea candidato en las primarias, en las... En las generales de octubre. En las generales de octubre. Y bueno, vamos a trabajar para eso. Sí. Me parece que realmente hacer futurología, decir qué vamos a hacer, armar conjeturas, porque ¿qué me vas a decir? ¿A quién va a acompañar? ¿A Bullrich? ¿A Larreta? Tampoco sabemos quién va a ser. O sea, la política es dinámica. Él tuvo distintos contactos con Larreta, sólidos contactos, sí, reconocidos por él y por el propio Larreta. ¿Qué pasa si Larreta pierde? ¿Esos contactos se van a hacer con Bullrich? No, yo no puedo saber eso. Sinceramente, habría que preguntarle al gobernador. Yo no puedo saber eso. Sinceramente, por eso te digo, hacer conjetura de lo que puede llegar a pasar con lo dinámico que es la política, con que Bullrich era peronista también, chicos, ¿o no? Sí, claro. Entonces, hay un montón de cosas. Larreta también, o sea, sinceramente no puedo saber. Bueno, hay un viejo dicho que señala que todos somos peronistas en la Argentina, ¿no? Y se ve que sí. ¿Qué crees que te diga? ¿Estás cómoda en esta coalición? Sí, estoy cómoda porque además lo que nosotros hicimos, después lo ratificó el pueblo de Córdoba, sacamos más de 870.000 votos, no lo pudimos hacer dentro del partido, que tener la posibilidad de elegir y ser elegidos, pero los cordobeses lo eligieron y la verdad que me siento muy contenta, si bien yo decía que a mí me gustaba más lo ejecutivo que lo legislativo, pero tomé con total responsabilidad este cargo con el que me honraron los cordobeses y lo voy a defender y voy a trabajar para cada uno de los cordobeses. En dos palabras, porque se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero hablas de una función que va a ser diferente a la que pensabas en la legislatura. Pero es política. Pero es política. Sí, yo soy política. Y vas a estar obligada a negociar permanentemente, ¿no? A consensuar. A consensuar. Vamos a estar obligados a consensuar. ¿Anda bien la muñeca? Con una diferencia totalmente, muy bien, pero con una diferencia. Muchos de los legisladores son intendentes. Los intendentes tenemos vocación de servicio y no estamos en la rosca política. Queremos las mejoras para nuestros pueblos. Está bien. Pero es necesario... No digo rosca, pero lo que vos llamás consenso es un diálogo permanente con los dirigentes que son intendentes del radicalismo, sentados ahí, que han sido compañeros tuyos en el colegas. Foro de intendentes, son colegas o fueron colegas. Te obliga un poco a establecer una cosa de ida y vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Es más, yo creo que esta legislatura va a ser muy rica en cuanto a los proyectos que van a salir, porque va a haber mucho diálogo, mucho consenso, y eso va a enriquecer cada una de las leyes. También estoy convencida de eso. Se viene un tiempo
especial, digamos. Sí, diferente. Pero totalmente diferente, y me parece que eso es bueno para la democracia. Estoy convencida de eso. Toda la campaña dije eso, que quería una legislatura abierta donde se aprobaran las leyes por unanimidad y no por levantar la mano, sino por trabajarlas en conjunto. Y creo que se viene eso. Creo que la sociedad está pidiendo eso. Está bien. ¿Hay que achicar los gastos en la legislatura? Mira, los desconozco cómo es, cómo está armado. Justamente la semana que viene, en los primeros días de septiembre, tengo las primeras reuniones como para ir conociendo un poco más de adentro y ver cómo va a ser. Yo creo que la Argentina pide en todos lados achicar gastos, ¿no? ¿Ya está definido quiénes van a ser autoridades? No, estamos hablando. No hay todavía nada cerrado ni definiciones. Pero hay legisladores peso pesado ahí en el peronismo, como para ocupar la presidencia provisional, la jefatura de bloque. Sí, todavía no está hablado tampoco quiénes van a quedar, quiénes se van al ejecutivo. O sea, eso va a ser ya más cerca de diciembre, ¿no? Pero después de las elecciones de octubre, seguramente, seguro que sí, ¿no? Seguro que sí. Miriam, ha sido un placer tenerte en el programa y muchas seguramente gracias. Seguiremos hablando de la legislatura y de los consensos. Seguro y de sí. Los acuerdos que se busquen. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, te presentarás como expulsada de dirigente radical, no, o como suspendida, como radical. Bien, gracias. Muchas gracias. Pausa, ahora volvemos.